La primera, corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedas rezagado. Con su pato móvil, Pato casi vuela, y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde porque se ha dormido, pero el pajaroto nunca se da por vencido. Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera, 1, 2, 3, ¡ya! Pocoyo acelera, quiere ser primero y ganar la gran carrera. Juegan todos juntos y es muy divertido. No importa quién gane, solo importa ser amigos. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. 1, 2, 3, ¡ya! Los mecánicos ponen a punto los bólidos. Mientras, Pato parece tener problemas. ¡Allá va! Corre Pocoyo, es una carrera. Corre porque Eli quiere llegar la primera. Corre Pocoyo, pero con cuidado. No rompas el coche y te quedes rezagado. Ven, ven. Ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. 1, 2, 3, ¡ya! Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. Y atención, porque justo antes de llegar a la línea de meta, los corredores se han quedado sin gasolina. ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida. Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta. ¡Ha sido un maravilloso empate! ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy.
Vaya, Pocoyo. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito, pero no olvides tu misión. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyo... Esa nana es horrible. A lo mejor deberías buscar ayuda. ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Locos del patín. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Pato. Vaya, ¿qué es eso? Patín, patín, patín.
¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? ¡Deli! Me pregunto qué hará aquí. Quizás se lo haya dejado olvidado. ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Váselo a Eli! ¡Váselo! ¡Váselo a Eli! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho, pato! Se te da bien el patín, ¿eh? Parece que Pato está preparado para demostrar lo que un experto puede hacer. ¡Fantástico, Pato! ¡Genial! Está claro que sabes manejar muy bien ese patín, pero que muy bien. Me gusta tu patín oruga, pajarito. Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos, por lo menos hasta que hayáis crecido. ¡Wow! Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Me parece que a Eli no le va a hacer ninguna gracia cuando vea que se ha roto su patín. Pato, pero ese es el patín de Eli, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡No! ¡Pato! ¡Pato! Ese era el patín de Eli, ¿te acuerdas? ¡Eli! ¡Oh! ¿Qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Eli le va a gustar esa escultura tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Eli! ¡Viene Eli! ¡Viene Eli! ¿Eres tú, Pato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli! Espera. Quizá no deberías montarte ahora mismo por... Demasiado tarde. Verás, Eli, tu patín... Bueno, pues que... Que se ha roto. Pero lo van a dejar como nuevo. ¡Ya lo verás! Han hecho todo lo que han podido, Eli. De verdad, lo han hecho como... Eli, ¿no deberías... abrazarlos? ¿Entonces no estás enfadada porque hayan roto tu patín?
¿Pero qué pasa? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Eli? ¡Un patín nuevo! ¡Tiene un patín nuevo! ¡Sí! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Menos mal! Tanto preocuparnos sin motivo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Bye.
Pocoyó y Eli están dando un bonito paseo. Hola, Pocoyó. Hola, Eli. Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje. El relajante paseo de Eli y Pocoyó se acelera un poco. Esto ya no es un paseo. Es una carrera. Y aquí está Pato. Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones. Esto se pone interesante. No os perdáis esto. Eli y Pocoyó competirán en una carrera para ver quién es más rápido. ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Y Pato? Pato no recuerda cómo sigue. ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos, todos juntos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! La carrera está muy reñida. ¡Oh, no! Pocoyó y Eli han despertado a Pajaroto. ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera, aunque a su ritmo. Eli adelanta a Pocoyó y lidera la carrera. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Eli se ha quedado atascada en la arena. Y Pocoyó aprovecha y deja a Eli en la arena. ¡Atención! Eli tiene una idea. ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira, Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyó! ¡Llevas mucha ventaja! Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyó? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyó. ¡Pocoyó se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. ¡Pocoyó y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyó y Eli?
El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyó. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyó? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyó tienen que hacer con las dos piezas? ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! Pocoyó y Eli han hecho un paticoche. ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera juntos. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! ¡Pajaroto ha llegado antes! Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Fórmula Pato. Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyó. Mirad qué maravilloso trofeo. Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? Ya veo. Estabas esperando un paquete. Me pregunto qué es. ¡El gran motor campeón! Ahora, a preparar tu coche. Thank you.
¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? ¿Ah? Pues sí. La gran carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, Pocoyo. ¡Vaya, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? Excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato adelanta Pocoyo! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y...! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Ah! Parece que tu coche quiere jugar con la pelota. ¿No es tierno? Ya veo que no. ¡Pato está de vuelta en la carrera! ¡Muy cerca de Eli! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Eli se ha salvado. Menos mal, ¿eh, Pato? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? Oh, vaya. ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Eli! ¡Adelanta Pocoyo! ¡Va directo a la meta y...! ¡Oh, vaya! Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo. ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? ¡Es para el coche! ¡Él os ha ayudado a todos! ¿No crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo. ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Fuera de control. ¡Hola, pajarito! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, ya sé lo que es! ¿Podéis decirle a pajarito quién iba en el bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! ¡Pocoyo y Pato! ¡Exacto!
Son Pocoyó y Pato en el Bamush. Y parece que se lo están pasando en grande. ¡Qué divertido! Pocoyó, creo que Pajarito quiere decirte algo. Pajarito quiere que le enseñes a pilotar el Bamush, Pocoyó. Vamos a pedírselo, por favor, todos a la vez. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Por favor, Pocoyó! ¡Anda, enséñale! ¡Enséñale! Vale. Después de comer. Ah, Pocoyó te enseñará a pilotar el Bamush después de comer, Pajarito. Pajarito teme que te puedas olvidar, Pocoyó. Lo prometo. Creo que Pajarito está deseando que le enseñes, Pocoyó. Primero jugar. Pero dijiste que después de comer, Pocoyó. Bueno, vale. ¿Ahora, Pocoyó? Luego. Ya lo sé, Pajarito, no es justo. Después de todo, Pocoyó lo prometió, ¿verdad? No, no, Pajarito, por favor. Me parece que no deberías enredar con el Bamush antes de que Pocoyó te... ¡Oh, no! ¡Pajarito! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡No quiero verlo! ¡Uy! ¡No! ¡Eli, despierta! Demasiado tarde. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Y ahora? ¿Qué vais a hacer para salvar a Pajarito? Creo que Pato quiere que pulses ese botón rojo, Pajarito. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Pato! Bueno, niños, ya sé que estáis enfadados con Pajarito, pero él no tiene toda la culpa. Después de todo, le hiciste una promesa, Pocoyó.
¿Alguno de vosotros recuerda qué le prometió Pocoyó a Pajarito? ¡Enseñarle! ¡Enseñarle a conducir el Pamús! ¡Exacto! ¿Lo recuerdas, Pocoyó? ¿Se lo prometiste? Vale. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Sobre ruedas. ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? Es una bicicleta. ¡Estupendo! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? ¡Patinete! ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros. ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyó. ¿Un autobús? ¿Un avión? Noches. ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta. ¿Y Pocoyó? Un patinete, eso es. ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! Un monopatín, muy bien. Valentina dice que quiere subirse también. ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar hacia atrás! Andar hacia atrás es divertido. Pulpo dice... ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice... ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo!
¿No te olvidas de algo, Valentina? Casco. Efectivamente. Oh, vaya. Ese monopatín parece demasiado grande. Y ese patinete también. Y esa bicicleta es enorme. Oh. Pobre Valentina, todo es demasiado grande para ella. ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín. Y Eli en su bicicleta. Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete. ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. ¡Patinete! ¡Bicicleta! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. Preparados, listos ya. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué estáis haciendo? Carrera. Ah, ya veo. ¿Vais a hacer una carrera? ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo, todo el mundo a sus puestos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y Eli va en primer lugar. Seguida de Pocoyo, segundo. Y en tercer lugar va Pato. ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Eli y Pocoyo! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Rápido. Rápido. Eli está buscando algo rápido. Rápido. Sí, eso es rápido. Muy rápido. Despacio. A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio. Esto sí que va despacio. Muy despacio. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Sí, Pato. Todavía eres el primero. Oh, no. Ahora va segundo. ¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! ¡Sí! ¡Tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo?
Eso no está bien. Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. Hola. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Eli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola a todos! ¿Vais a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese... era el último autobús. Qué pena. Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor se os ocurre algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? Thank you.
¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyó? ¡Guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Hola, Pocoyó. Hola. Oh, buen día para construir. Mira, más piezas. ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada, cosas mías. No, no, esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. ¡Mmm!
Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. ¡Rock and roll! ¡Todo vale! Es mi música favorita, Pocoyo. Música clásica. ¡Grandiosa! Pocoyo, Pato está... Pocoyo, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. Apaga música. ¿Yo? ¿Seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? ¡Las piezas se caen! ¿Y si las piezas se caen? ¡Pato también se caerá! ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El mamús al rescate! ¡Seguido, Pocoyo! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! Dando un paseo, ¿eh?
huevos de gallina. ¡Qué curioso! Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyó, cuida. ¡Que se te escapan, Pocoyó! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyó? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyó. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyó a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! Tú sí que te entiendes bien con los pollitos. Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Y ahora qué vais a hacer? Oh, no, Pato. ¿Dónde están los pollitos? Su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito.
Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. ¡Hola, Pocoyo! ¡No soy Pocoyo! ¡Superinventor Pocoyo! ¡Ah, ya veo! ¡Eres un superinventor! ¡Superinventor Pocoyo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tachán! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Oh! ¡Está roto! Ya veo. Está roto. ¡Guau! ¡Vaya, otra máquina! ¿Y esta para qué sirve? ¡No está terminada! Pocoyo, me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente. ¡Ah, sí! ¡Es por ahí! ¡Oh! ¡Es impresionante! ¡Un superinvento! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Genial! Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla. Nos preguntábamos si tú... bueno, digo, si te gustaría participar. ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! Leyendo su mente, sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento. ¡Pato dice sí! Me temo que nos hemos quedado sin voluntario. ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh, no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! Valentina. ¡Oh!
¡Tenemos que ayudar a Pato! Cuando Pocoyó nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta. Muy bien. Ahora solo tenemos que encontrar a Pato. ¡Este mundo es enorme! ¡No lo encontraremos nunca! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y le persigue el virus! ¡Corre, Pato! ¡El virus! ¡Se ha roto en pedazos! ¡Oh, no! ¡Se está armando de nuevo! ¿Qué dices, Pocoyó? ¡Que es el momento de dar la señal a Valentina! ¡Muy bien! ¡Yo me encargo! ¡Valentina! ¿Recuerdas lo que dijo Pocoyó? ¡Muy bien! ¡Ahora debes accionar el botón! ¡No, no, Valentina! ¡Esto es importante! ¡Debes accionar el botón! ¡No, Valentina! ¡Ese botón no! ¡Debes accionar el botón rojo, el que está señalado con la flecha! ¡No, Valentina! ¡Tienes que concentrarte! ¡Es el botón rojo y grande! ¡Botón rojo! ¡Eso es, Valentina! ¡El botón rojo! ¡Muy bien! ¡No, no, Valentina! ¡Tienes que apretar el botón! ¡No! ¡Pero, Valentina! ¡Tenemos que traerlos de vuelta! ¡Justo a tiempo! ¡Eso ha sido muy emocionante! ¡Ah! ¡Oh! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! Ahora vamos a disfrutar de más aventuras. Pocoyó y la Liga de los Superamigos Extraordinarios. El espacio exterior lleno de misterios. ¿Qué es eso? Parece un meteorito. ¡Guau! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante. ¡Es un marciano malhumorado! Vendrás en son de paz, ¿cierto? Pulpo Fury tiene razón. Necesitamos ayuda.
¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Pocoyó! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Superpato Magneto! No te gusta. ¡Super Green Pato! Que tampoco te gusta, ¿no? ¡Super Pato Vintage! Tampoco le gusta. ¡Wonder Pato! No. ¡Super Profesor Pato! Nada, tampoco. ¡Super Pato Shadow! ¡Guau, Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien, Super Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Son Super Nina y Super Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! Pocoyó. Tú eres Super Pocoyó. Tiene razón, también podría decir Super Pato. ¡Super Pocoyó! Un momento, chicos, no os peleéis. ¡Super Pocoyó! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad, chicos! Menos mal. Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Super Paquidermo Rosa? ¡Chicos, parad! Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá! ¿Luchar? Chicos, Pulpo Fury tiene razón. ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Muy bien! ¡La supernave! Pulpo Fury preparando las compuertas. Oh, no. Esa no era la salida. ¡Allí van! ¡Super Pocoyó!
Chicos, no discutáis. Recordad que tenemos que trabajar en equipo. Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Super muñeca? ¡No! Muy bien, listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, super muñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Super Pocoyo! Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya. ¡Qué extraño agujero! ¡Pato, pato, pato! ¡Ahí, ahí! ¡El agujero es demasiado pequeño! ¡Muy bien! Ahora ya podemos entrar por ahí. Es nuestra oportunidad. Vaya, esto debe de ser el computador principal. Y esto... parece una especie de interruptor. ¿Eh?
Eso es, Roberto tiene razón. Esta posición coloca al robot en modo malvado. Y esta otra debe de servir para colocarlo en modo robot bueno. ¡Logrado! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... No. ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... No. ¡Sois unos superamigos! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la Liga de los Superamigos Extraordinarios! Perdidos. Mirad, ahí van Pocoyó, Pato y Pajarito. Hola a todos. Hola. ¿A dónde vais con el Bamús? De visita. Vais a visitar a vuestro amigo el marciano, ¿verdad? Venga, vamos a ayudar a Pocoyó a encontrar a su amigo el marciano. Por favor, cuando le veáis, gritad. ¡Está ahí! ¡Pocoyó! ¡Ahí está! ¡Os habéis encontrado! ¡Menos mal! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Hola! Me parece que vuestro pequeño amigo quiere enseñaros el planeta. Vaya, este paisaje no solo es precioso, también hace unos sonidos maravillosos. El marciano quiere enseñarte más cosas, Pocoyó. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Mira qué vista de los planetas tan maravillosa! ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Queréis que Pocoyó pulse el botón? ¡Sí! ¡Aprieta el botón! ¡Apriétalo! ¡Guau! ¿Habéis visto lo que ocurre? ¡Qué maravilla!
pajarito se lo está pasando de miedo. ¡Adiós! ¡Burbujas! Este planeta es realmente fascinante. Oh, no. Esto no tiene muy buena pinta. ¿Dónde estará? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó dónde está el marciano? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Un rescate increíble, Pocoyó! ¡En marcha! Oh, ¿qué es esto? Es algo parecido a un bosque, ¿no? ¿Qué pasa, amigo marciano? ¿Dices que estamos perdidos? Pocoyó tiene un plan. ¿Por ahí? Sabemos dónde estamos, ¿verdad, Pocoyó? ¡Perdidos! ¡Ah! ¡Dios! Vale, está claro que nos hemos perdido. Pero que no cunda el pánico, seguro que sabemos volver. Pensemos un poco. ¿Las burbujas? Sí, claro. Las hemos visto antes, ¿verdad? Los cráteres burbujeantes. ¡Los habéis encontrado! ¡Una idea estupenda! Desde arriba se verá mejor dónde estáis. ¿Reconoces algo? Vamos a ver unos árboles espaciales y unos planetas que cambian de color. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó cuál de estas cosas las hemos visto ya antes? ¡Los planetas! ¡Planetas que cambian de color! ¡Tenéis razón! Ya hemos visto los planetas que cambian de color. ¡Vayamos por ahí! ¡Pajarito! ¿Qué es eso? Parece que están tocando la batería. ¿Pero quién crees que está haciendo ese sonido, Pocoyó? ¡Pato! ¡Sí! ¡El mismísimo pato! ¡Yuhu! ¡Le habéis encontrado! ¿Y ahora dónde ha ido nuestro amigo el marciano? ¡Ah! ¡Ha encontrado el Vamoosh! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por encontrar el camino de vuelta! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pato! ¡Estás muy elegante! ¿Tienes un trabajo nuevo? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos!
Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. Sí, sí. Aquí es. Pato, yo creo que no es él. Ah, ya. Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí, pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal. Pero no te preocupes, los Tori Dori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. Lo siento, señor Balón. Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡El marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! El Bamus se ha quedado sin combustible. ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! Pero, claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato.
Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Así. Mucho mejor. ¿Más amigos, Eli? Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? Ah, claro. Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Por allí! Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Thank you.
por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos. Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Misión espacial. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Un cohete. ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato. Bienvenidos a una nueva clase con el Profesor Pato. Ahora prestad todos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Esto es el Sol, el Sol. Y esta es la Luna, la Luna. Planetas. Estos son los planetas. Y las estrellas. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio. Con la garantía del Profesor Pato. ¡Lo lograsteis, Pocoyó! ¡Estáis volando por el espacio! ¡Para! ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el Sol! Correcto. Es el Sol. Pato, ¿vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato. ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡La Luna! ¡Es la Luna! Sí, es la Luna. Mira, pequeño. ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡correr! ¡Eso es, a correr! Pulpo dice, ¡reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! Pulpo dice, ¡bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! ¡Ah!
Alguien está llamando a la puerta. Ah, son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. Vamos a decirle todos adiós. ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Piratas! ¡Vaya! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados. Tienen un catalejo. Pocoyó tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! ¡Y tienen un mapa! ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Cofre de tesoro! Son unos piratas buscando un tesoro. ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyó! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya. Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco. Pero el barco se hundió. Entonces se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla, llamó por teléfono a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla, por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también, por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla, construyeron un precioso castillo de arena y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyó? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! Bienvenidos al programa. El color de hoy es el naranja. Que todo el mundo busque algo naranja.
Algo naranja. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Vamos a ver vuestras fotos. Una tienda de campaña naranja. Una bandera naranja. Un bloque naranja. ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! Una zanahoria. ¡Sí, es naranja! Una llave naranja. ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Cofre del tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyó! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Oh, vaya! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¿Oh? ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyó! Somos pequeños piratas, tenemos un mapa y un catalejo. Vamos surcando los mares, por nuestra bandera nos conocerás. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catálogo.